Nuestra aventura de pesca inicia aquí, en Villahermosa, Tabasco. Siempre que vamos a pescar, la chamacada y yo nos quedamos de ver en una gasolinera que está hacia las afueras de Villahermosa. Siempre aquí pues nos echamos un cafecito, un pancito, palabreamos, esperamos a los compañeros y empezamos la ruta, mis hermanos. Nos dirigimos en la carretera que va hacia frontera, aproximadamente a 48 kilómetros vamos a encontrar la entrada a Tabasquillo. Aquí en esta entrada, mis hermanos, hay un depósito de esa bebida amarga que te pone necio. Ahí tomas hacia la derecha y vas a recorrer aproximadamente 12 kilómetros hasta llegar a Nueva Creación, donde está la rampa, hermanos. Veníamos aquí llegando y pues estos cabrones golpearon a un pavo. Yo no lo vi, yo lo acabé de malmatar. Pero bueno, seguimos con el video, amigos, seguimos. Pues ya saben, chamacos, cuidado con los pavos. Parece que se quitan, pero no. Tengan mucho cuidado, no les vaya a salir carísimo. Aquí es la rampa de Tabasquillo. En esta rampa hay una cooperativa de pesca, así que no hay ningún problema por dejar la camioneta y el remolque. Pueden bajar con toda seguridad. Es una rampa que tiene al menos 20 metros en el agua de puro concreto. Esta rampa queda enfrente exactamente de un arroyo, que ese arroyo es el que vamos a tomar para salir de Nueva Creación al río Grijalva. Este arroyo tiene aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Es un poco bajo, así que hay que tener mucho cuidado. Amigos pescadores, nos encontramos una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras. Hoy, mis amigos, andamos en el, ¿cómo se llama aquí? Tabasquillo. Vamos hacia la Laguna del Viento. Hoy nos encontramos aquí con nuestros amigos de... Curiosamente. Casi no lo ven en estos videos, ¿eh? Las Arena Team, pero hoy traen otra persona, ya ves. Ah, papi. De la Black Bass, la Universal, la ya le sé, la huila. Ahí está Waldo Fishing, Chuy, mi compa Jorge. Vamos a la Laguna del Viento a ver si se dejan los alimanes. Llevamos dos veces que vamos a pescar y no agarramos nada, hermano. Ya estamos pensando mejor vender todo, comprar una pelota, a ver, unos zapatos, a ver, otra con bicicleta. Una zapatilla. Bueno, chavacos, pues vámonos. Iniciamos nuestro recorrido por el arroyo, hermanos. Recuerden, es un arroyo muy bajo, tiene máximo 1 metro de profundidad. Este arroyo es transitado por los lugareños, así que técnicamente es como una carretera de ida y vuelta. Al llegar a estos árboles hay que descender la velocidad, ya que aquí hay una casa y regularmente hay siempre cayucos o lanchas y pues se golpean cuando uno pasa muy rápido, así que hay que tener mucho cuidado. Salimos al río Grijalva y vamos a empezar a subir para llegar a la Laguna del Viento. Vamos a recorrer aproximadamente 15 kilómetros en el río. Aquí pueden ver todas las curvas que van a pasar. Van a llegar hasta una bocana de la laguna. Pueden identificar la bocana porque tiene unos cables de alta tensión en la mera entrada. Tienen que bajar las cañas, no vayan a hacer chazán. Y ya van a ver el relajito, hermanos, ahí todo electrocutado como pollitos. Entrando a este arroyo, tomen hacia la izquierda. Pueden ver ahí un botecito blanco, es un paño que hay siempre ahí. El Jacinto está en un palito donde amarran el paño. Procedemos a recorrer todo el arroyo, son aproximadamente como 3 kilómetros de este arroyo. Tienen que tener mucho cuidado porque tiene zonas bajas. Traten de tomar siempre la mitad del arroyo para salir hacia la laguna. Siempre en la entrada de la laguna, pasando la bocana, hay olas muy fuertes, ya que es la parte que recibe todo el oleaje de la laguna. No se espanten, solo es un tramo pequeño como de 1 kilómetro. Aquí pueden ver una vista aérea desde la laguna. Van a recorrer desde ahí hasta la mitad de la laguna a llegar al arroyo, aproximadamente 4.5 kilómetros. Esta es la distancia que ustedes tienen que recorrer. Nosotros empezamos a trolear toda esta parte del arroyo y aproximadamente unos 5 kilómetros o 6 hacia adentro y no tuvimos capturas en todo el día. Hasta después de aproximadamente el mediodía fue que empezó la pesca. ¿Verdad que traigo, güey? ¿Qué? Siento pesado ahí. ¿Puede ser aventura? ¿Ves? ¿Qué traigo ahí? Robalo, güey. Bueno, tenemos la primera captura del día.
Una guabina. Una guabina. Una guamina. Una guamina. Nuestro señuelo de la marca Fisherman Pro. Ten cuidado, papi. Ten, usa esta madre. No te vaya a pasar lo de moa. Se liberó sola. Papi, ya llevamos el primer animalito hoy. Vamos a ver qué show. Enséñanos tu señuelo con el que capturaste. La guamina. Miren, puro Fisherman Pro, papi. Es el old school en el molde de. Eso es todo, vámonos. ¡Pura vida, man! ¡Saludos, man! Para este punto del video llevamos horas y horas y horas intentando pescar y no habíamos tenido más que la guabina. Entonces empezamos a recorrer el río más adentro, ya que la Sarena Team nos había pasado hace unos momentos y decidimos seguirlos para ver cómo iba su día. Bueno, aquí vemos al famosísimo señor Waldo Fishing, que trae un pedazo de Jacinto y lo está peleando. Waldo, trabájalo ahí porque aquí me voy a quedar para grabarte, papi, para que te veas ahí hermosísimo, como siempre, bello. Oye, como no sabía, le vamos a... Bello, precioso, mi padre querido. Waldo Fishing. Como que sea un tres lomos, papi. Uy. Aquí vemos al señor Waldo Fishing, que nos encontramos a la famosísima. ¡Ah! ¡Papi! ¡Súbelo, muchachos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Chulada! Eso es todo, Waldo Fishing. Enséñanos tu señuelo. Recomendado por mi amigo Willy. Eso es todo, papi. Willy sabe lo que hace, papi. ¿Tú crees que tantos años de experiencia? Estaba metiendo otro y me salió el lente. Silver Flash. Silver Flash. Igual, el está otro grande que sacamos fue con el Old School. Buenísimo, ¿no? Sí. Sí, ahí tengo la foto. Estamos a meter este señuelos mamalones ahorita. Papi, ve la Sarena Team, ¿eh? Directamente de USA, mira. Este, Jesus Palacios. Ah, tú no entender. ¿Tú gustas grandes? No. This guy is so big, big one. Ah, ok. Que el señor es muy grande en su presencia. Que le gustan. No, sí. Le gusta chupar la grandota. Ah, perdón. Bueno, Waldo, a ver, ¿cuánto pesó tu animal? Ahora pues, hijo, avívate, papi, hermoso, precioso. Ya está grande, papacito. Ahí tengo los chalales que estén haciendo todo. Pero también tiene que ver que trae la camisa de... ¡Ah, claro! ¡Claro, papi! Waldo sí es fiel a esta madre, no como otros. Mi amigo, traiga la camisa, no quiere. No. ¿Cuánto pesó, papito? Ahí dice la... Ahí dice... Papacito hermoso. Ahí dice... Ya está bien, dimos de fierro. ¿Cuánto? 2 kilos... y cuarto. Papi. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo libera Walter. Encargó uno, mi mamá. Ah, bueno, sí, también. Sí, encargo. Bueno, directo del Viveruki. Oye, pero van a ver los demás. Ya están viendo esa madre. Échale ahí, qué puta madre. Bueno, pues, Waldo. Papi. Eso es todo, papito hermoso, precioso. A ver, sácalo, hijo. El señor, como ya agarró uno grande, va a liberar. Ah, pero los dos lo agarró, Waldo. Sí, papi, sí, que igual. Waldo. ¿Y dónde está este? Waldo, ¿no será que le estás... Waldo, le estás succionando toda la suerte a Alejandro ahí atrás? Oye, pero ese es un chucumito, papito hermoso. Ah, entonces se va. No, como tú quieras, déjalo ahí. Gracias por enseñármelo. Ese es un chucumo, eso no crece más. Papi, seguimos aquí con la Sarena Team, mi compa. Vale. Bueno, amigos, pues ya llevamos un rato aquí. Nosotros solo llevamos una guabina. Acabamos de encontrarnos a la Sarena Team y justamente se le pegó al señor Waldo Fishing. Ahí un robalito de 2 kilitos y algo. Estaba hermoso ese robalo. Aquí andamos, hermanos. Andamos con señuelos de profundidad. Estamos en una zona que no conocemos. Venimos siguiéndolos ahí y pues parece ser un buen pesquero. Así que vamos a darle un rato aquí, chamacos. Ojalá que nosotros saquemos algo. No nada más nos quedemos ahí milando como el chinito. Mi compa, papi, ¿estás al tiro, hijo? Al tiro. Todo, coño. Vamos, chamacada, seguimos.
Después de un rato de seguir troleando, decidimos regresar al pesquero al que habíamos agarrado la guabina para ver si se había activado la pesca. Pero ¿qué creen? Nos seguimos de largo y nos perdimos en todas esas redes de bracitos de la laguna. Tardamos como una hora hasta encontrar de nuevo el camino y pues bueno, tuvimos nuestra captura. Chicos, ahora sí, esto no es falsa alarma. Esto no es falsa alarma. Traemos un animalito y ya viene aquí. Nuestro amigo Jorge nos va a hacer el paro para canastearlo. Métele así tantito el agua para que no se espante cuando llegue. Eso. Si ves que se acerca mucho, la sacas para que no, porque no ha peleado nada. Tiene toda la fuerza adentro este animalito. Y va a pelear. ¡No, no, no, no! Papi, no se fue. No se fue por obra de Diosito. Bueno, amigos. Tenemos nuestro primer robalito aquí con ustedes. Chéquense esta hermosa belleza de animalito. Un robalo blanco. No es machín, es un robalo blanco. Debe andar como por los 2 kilos y algo. Así que ya lo vieron. Vamos a echarlo al vivero porque este está bueno para comerse, hermanitos. Amigos, pues ¿saben qué? Acabamos de pescar ese robalito con un señuelo de la marca Fisherman Pro. Me lo dejó todo arañado este cristianito. Pero miren, es de lo nuevo, chamacos, lo nuevo Fisherman Pro. De este lado es color chartreuse y de este lado es ratón. Miren, atigrado, miren, es un señuelo doble. Le digo a Jorge, si no agarra uno, agarra otro, papi. Ya si no se ve esto de plano es que está muy perro el día. Pero bueno, llevamos un rato aquí intentándolo, le tuvimos fe al punto. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta, chamacos, no se desesperen, hay horas de pique. Por ejemplo, nosotros estamos en la mañana y le hemos pasado 30,000 veces, nos fuimos a otro lado allá, regresamos y dijimos, ya la última y nos vamos. Las aplicaciones nos decían que el pique iba a estar entre la 1 y las 3 de la tarde, ahorita son la 1 y media, entonces pues no está tan mala aplicación. Chéquense el señuelito, cómo me lo dejó. Todo aruñado, chamacos, y eso que trae el recubrimiento mamalón. Así que vamos a seguirle, chamacos, vamos a seguirle. Después de esta hermosa captura, decidimos empezar a regresar hacia pesqueros que estaban un poco más atrás, hacia la salida, para ver si teníamos más suerte. Antes los habíamos pasado y no habíamos tenido ninguna captura, pero chéquense esta bella captura, mis hermanos. Bueno, chamacos, ojalá no se me empale. Viene para acá, viene para acá. No, no lo metes, no lo metes, no lo metes. Ahí quería saltar. Ahora sí, ponte las pilas. ¿Viste que vio la red y se espantó? Este lo va a aventar. Aguántala, es que todavía tiene fuerza. Este lo va a aventar. Ahora sí. Papi, jaló durísimo, güey. Qué machina, güey. Durísimo, jaló la machinita, mira. Papi, está cortita, pero
Sabrosa, miren el señuelo. El señuelo, papi. Oye, me jaló durísimo, hermanito, ¿eh? Sí, güey. Durísimo, durísimo, durísimo. Bueno, hermanos, chequense el robaleto machina que acabamos de capturar. Sácale, por favor, papito, los campines ahí para que le enseñen los chamacos. Venía bien agarrado. Este señuelo hoy nos hizo el día. Saca el robalito. Cuidado. Bueno, hermanos, chequense esta belleza de machinita. La acabamos de capturar con este señuelo. ¿Cuál ve? El doble, papi, el doble cara, hijo. El doble cara. La machinita que acabamos de capturar. Chulada, chulada, chulada de animalito. Estamos muy contentos. Venía bien agarrada. Bien agarrada, hermanos. Así que bueno, vamos a seguir aquí pescando. Bueno, hermanos, pues hoy andamos pescando con nuestro equipo una caña Lius Xfinity de 6.10 pies, acción rápida, poder medium heavy, y este señuelo de la marca Fisherman Pro. De lado y lado, papi, este señuelo, de un lado ratón, del otro lado chortus. No sé cuál de los dos colores esté pegando, pero los dos están funcionando muy bien. Si quieres este señuelo, te invito a acercarte a la tienda El Náufrago. Por aquí voy a poner los datos del Náufrago. Ahí están todos mis señuelos de la marca Fisherman Pro. Si eres de Villahermosa, Tabasco, y si eres de otro lado o otro estado de la República, incluso de otro país, hago envíos internacionales y también hago envíos nacionales. Así que, hermanos, pues ya lo saben, Fisherman Pro Lure, su mejor opción para pescar. Son señuelos artesanales, no por eso son caros, son económicos. Este cuesta 160 pesitos, es una belleza. Miren cuántos animales le han dado y ahí está el señuelito. Así que, chamacos, aquí andamos. Estamos utilizando también una línea que nos hicieron llegar nuestros amigos de Tico Braid, para que ustedes la pudieran calar. Bueno, para que yo la pudiera calar y ustedes vieran que funciona la línea. Es de 30 libras, .23 en diámetro. Se llama Tico Braids. Aquí les voy a mostrar. Esa es la línea, miren. Tico Braid, así se llama. Pueden encontrarla en Instagram. La venden en Milano Zapata. Tienen de todos los librajes, así que hasta ahorita se ha comportado muy bien la línea. Bueno, chamacos, seguimos en la pesca, hermanos. Padre, mi padre ya está ahí, amarrando el arma secreta para sacar un robalinqui hoy y le crean que vino a pescar. Chamacos, seguimos, seguimos. Para este punto del día ya llevábamos algunas capturas, entonces empezamos a descender hacia la salida. Nos paramos en un pesquerito, no activamos la cámara panorámica, pero chéquense estas dos capturitas que tuvo nuestro hermano. Bueno, aquí vemos al señor. Espérame, espérame, ya me saco. Espérame, espérame. Un baby. Sácalo, sácalo. Sácalo, sí, pero libéralo, papi. Con señuelo de la marca Fisherman Pro, papi, ve el amarillo. Es el color amarillo, entonces, lo que está pegando, papi. Ya se la saben. Chulada, para que te crean en tu casa que pescaste, papi. Sácale, dale los honores al señor. Los honores, vamos a... El robalo pequeño. Hay que liberarlo. Sí, y bueno, y aparte es el que más fácil te clava los crampines. No sé, por eso. Por eso misma situación. Eso, papi. Una fotito con tu robalito, papi. Qué bonito. Para que te crean. Qué bonito robalo. Al robalinqui. ¡Onda! Ah, está encabronado, papi. Muerde, muerde, muerde. Vámonos. Está encabronado. ¡Hala! So. Vámonos. Jorge. Chingón. Estamos listos, papi. Va. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Se activó la pesca, señores! ¡Se activó la pesca! Bueno, Jorge agarró una tengua ya acá con Fisherman Pro. Espérame. Tenguaya con, esa es la que andaba comiendo ahí que te dije. Ajá. Bueno, amigos, chequense la tenguaya que agarró aquí. ¿Con cuál? Jorge con Fisherman Pro, papi. Fisherman, ya sabes, hijo. Ya sabes. Dios. Bueno, amigos, pues ya llevamos un rato aquí, no hemos tenido más capturas. Llevamos como 3 robalitos, una tenguayaca, una guabina. No hemos perdido señuelos, eso es muy bueno. Y pues, ¿qué más? Creo que vamos a empezar a regresar a ver si nos encontramos a la Sardina Team, porque no queremos que nos dejen tirados. Son las 4:30 de la tarde, así que yo creo que una media horita más y si no, fuga, porque todavía tenemos que
viajar como 40 minutos en lancha y luego de ahí otra hora a la ciudad, así que vamos a empezar a avanzar la chamacada. Después de una larga jornada, después de una soleada inmensa que nos pegamos, nos encontramos a la Sarena Team en la salida del arroyo a la laguna. Aquí, en esta parte del día, ya no queríamos nada y lo único que hicimos fue hacer señas para irnos. Así estuvo nuestra aventura de pesca, mis hermanos. Espero que les haya gustado esta nueva modalidad de video. Tenía la intención de enseñarles cómo llegar al bajadero de lancha, cómo pasar desde el arroyo hacia el río principal, cómo entrar a la laguna, datos importantes que tienen que saber de profundidad, donde hay palos, donde hay peligro, para que ustedes puedan llegar, puedan tener una pesca sin ningún contratiempo. Espero les haya gustado. Si les gustó esta nueva modalidad de videos, déjenme en los comentarios, háganmelo saber, apóyenme suscribiéndose. Cada suscripción significa mucho para mí, quiere decir que es un público que esté interesado en mis videos. Y pues bueno, hermanos, espero se hayan divertido con esta aventura de pesca y acuérdense, tengan cuidado con los pavos chamacos porque no se mueven. Nos vemos, chamacada. ¡Ayú!